Buenos días. Nos hemos levantado, rápidamente hemos preparado todo, nos vamos a desayunar y nos vamos directamente a Kanta, un santuario de elefantes. Tenemos por aquí a Andreita acabando de prepararse, se ha puesto muy guapa, se ha hecho trencitas y todo. Nos vamos a ir a ver los bichitos, ¿qué te parece? Bien, estoy muy emocionada. Pues eso, gente, nos comeremos un ratico en autocar, creo que son una horita y media o así. Una hora, tampoco es tanto. Lo mismo que nos comimos ayer para el del Sutep, que estaba tremendo, así que no hay problema. Una horita y luego seguimos para adelante. Muy buenas, estamos en Kanta. Kanta. Hemos llegado por fin al santuario de elefantes. Sí. Que es. Pues directamente todo eso que veis detrás. Madre mía, la cantidad de arañas que tienes de árbol, chaval. Bueno, os explicamos un poquito. Pues un santuario de elefantes. A ver, se dedican a rescatar todos los elefantes que han sido explotados con el turismo, pues sobre todo en la zona del norte, Chiang Mai, Chiang Rai, todo esto, es donde más se utilizan y se explotan estos animales, se les hacen caminar por lo que es el asfalto, pues para montar a turistas, para eso, para la atracción. Y entonces pues los animalitos lo pasan fatal, aparte de que les obligan a dar paseos y demás, andan por el cemento, por el asfalto. Tienen los pies hechos para eso, vamos, las patitas. Y encima ellos transmiten, o sea, sus... ¿cómo se llama? ¿Vibraciones? No... ¿el listo sensorial? Bueno, sus capacidades sensoriales se transmiten a través de las patas, ¿vale? De las vibraciones del suelo, entonces... Este tipo de suelo le desgasta todas las patitas y la verdad que lo pasan fatal. Entonces ellos se dedican a rescatar a estos animales y a dar una vida mejor. Una vida buena en semi-libertad. Como han sido ya cautivos en algún momento, pues no los pueden dejar sueltos porque se morirían. Ahí pero está. Veis que están aquí, vamos, tremendamente bien. Y aparte que la mayoría ya son elefantes pues, muy longevos y no... No podrían vivir. Ajá. Pero bueno, vamos a acercarnos para allá que nos están llamando y ahora seguimos mostrando más cositas. No, que lo que vamos a ver son ¿cómo se llama? Femellas. Hembras. Lo que vamos a ver son solo hembras y que este tipo de elefante es diferente al elefante africano, que los colmillitos los tiene muy cortitos y el africano los tiene muy largos, tanto el macho como la hembra. Y nada, lo que nos ha explicado es que ellos se dedican a rescatar y a ayudar a estos elefantes que se dedicaban pues, a explotarlos por el turismo, a cargar y a tirar de cargas muy pesadas y que para hacerlo cogían los machetes y le pinchaban en las piernas y en el culo muy fuerte, muy fuerte y luego le daban descargas y pinchazos en la cabeza y en los ojos y a mí me da mucha pena. One bag per person? Per person. Okay. 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 Churri, pesa mucho. ¿Qué va a pesar? Sí, está muy llena, la verdad. Bueno, pues que ha contado básicamente cómo que vamos a preparar un plátano con caña de azúcar y unos medicamentos que les tienen que dar y demás. Que hay diferentes especies de elefantes, que está la asiática y la india, y el doméstico y el salvaje, y estos son domésticos. Entonces los domésticos llevan más de 5 generaciones
criándolos y se compran. Entonces ellos, para rescatarlos, han tenido que comprarlos, o sea, han pagado por ellos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prepararle esto, le vamos a dar la comidita, siempre por debajo de la trompa y ahí. No, no, para que no la huelan, no, porque te la juegan. Si se la das en la trompa, te la cogen, se piensan que es una cosa para coger. Se lo vamos a preparar bien y siempre por abajo, para que no huela químico. Por eso hay que machacársela mucho. Y luego le vamos a dar un baño, porque como son domésticos, tenemos que cuidar nosotros. No, o sea, bueno, lo cuidan ellos. Se bañan solos, sí. ¿Por qué? Porque se rebozan en el barro. ¿Para qué? Para los insectos y para el sol. Entonces, si, como ellos no se lavan porque son domésticos, se hace una capa y les salen gusanos. Entonces, les crecen dentro de la piel, con lo cual tienen que abrirlo con un cúter y sacar los gusanos. Por eso es importante lavarlo. Vale, ¿entre plátano de Canarias es este? Nada de Canarias. Joder, no está malo, ¿eh? Está muy... No. Está muy tiernito. Bueno, tenemos ya la explicación hecha, las cañas de azúcar, las bolsitas, y el plátano en la boca. Y nos vamos a la parte de abajo. Voy a enfocar todo esto para que lo veáis, porque es selva pura. Y me parece bestialmente bonito. Mira las plantas. Ah, ¿para qué es el sol? ¡Qué chula! ¡No funciona nada! Ay, también tengo el pelo de punta. Le voy a dar de comer caña de azúcar. A ver, que tengo aquí en el World Store. Sí. ¿Qué te parece la experiencia? Buah, increíble, súper recomendable. Es... Tiene muchos pelitos, ¿eh? Sí, tiene muchos pelos. Cuidado que te chafa. se llama Tuk Tuk porque te caes y se llama Chan porque te chanfa. Genial. Espectacular. Genial. Es una maravilla, pero... Tenéis que venir y verlos así libres. Tengo que decir que es lo más caro.
Sí, es que es vamos, caro. Que vamos a hacer en Tailandia. Sí, sí, es caro, es caro. Pero es una experiencia espectacular. Bueno, pero piensa que los recursos evidentemente se aprovechan del turismo para poder pagar todas estas cosas. Que, ¿sabes lo que comen estos? Vamos. Claro, claro, lo que le hemos dado ahora a nosotros es como tentempié. Esto está comiendo kilos y kilos. Sí, entonces, sin parar. Entonces todo el dinero que cogen es para, pues, para seguir comprando, porque los tienen que comprar, como han dicho antes, uh-huh. Y alimentarlos y poder cuidarlos y pues hacer todo esto, toda la infraestructura necesaria. Es muy grande, ¿eh? Es muy grande, es espectacular. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle la medicación suplementaria al elefante. ¿O pasa la chinesa de prima? Porque la impasta. Me chupa la mano. ¿Está chupando la mano? Sí, bueno. Sí, mira qué bonito. Oh, está haciendo trompa. Okay. Claro, hay que quitársela. Vale, hemos encontrado un restaurante en medio de la nada. Sí. Veníamos con la moto, hemos cogido la moto al final, ¿vale? Íbamos a venir andando, pero hace mucho calor, un calor insoportable. Y hemos venido a comer aquí en un sitio que no teníamos ni idea, no hemos visto y tal. Solamente os voy a enseñar la pinta. Por favor, baja la camarita. Mira que noodles con pollos esto, ¿verdad? ¿Lo has pedido? Sí. Vale, pues hemos llegado al Bat Moon, que es lo que veis aquí, Moon, 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 M-U-N, porque yo lo tenía como Batman y me sonaba superhéroe. Vale, es el Batman. Es el Batman. Es el Wat Chang Moon. Vale, Wat Chang Moon, que es el templo más antiguo de la ciudad de Chiang Mai.
¿Qué te han parecido estos? Que muy bonitos. Muy bonitos, pero quiero decir que entre ellos tres se parecían bastante. Sí. Lo que habían. Pero el principal es el más bonito. Sí, el principal que es el que tenemos. Porque aquí, se ve aquí. Todo de madera. Es muy chulo. Muy bonito, se nota que es hiper antiguo. Se nota que es más antiguo como un visto. ¿Qué es eso? Son dragones. Ahora nos vamos al siguiente. Nos explicaremos cuál es. A ver si está más chulo que este. Hasta ahora. Bueno, pues estamos en Wat Prasim. Es súper grande, es un recinto súper grande que alberga varios templitos. Y el Rama 8, hermano mayor del difunto rey, el noveno, ahora estamos por el 10, es el más querido, el 9 y el 10 son los más queridos, el 9 el que más, es el que puso lo de la educación hasta los 15 en lugar de los 12 y esto, pues lo nombró el templo de primer grado en el 1935, que es como first class, ¿vale? Estamos en el Night Bazaar de Chiang Mai, el bazar nocturno de Chiang Mai, ¿vale? Sí. Es un bazar que abre todas las noches, no es como el mercado que fuimos ayer, que era el Saturday Market, que solamente es la zona de esta semana, esto está cada día, y lo curioso es eso, que es pues como un mercado para venir a comprar por la noche. No tiene mucho sentido, pero veremos si por aquí hay algo de comida, si no nos iremos a comer algo rico rico, ¿verdad? Hemos intentado llegar a casa porque no encontramos nada para comer. Sí, ya estábamos pensando en un 7-Eleven o algo así. 7-Eleven o alguna guarrada y se acabó. Y resulta que nos hemos metido por una calle que tenía una valla. No sé si podía pasar o no, le he preguntado a un chico local y me ha dicho, pasa, pasa. Y cuando llego al final... Sí, se le ha dicho como... Tú tira a ver qué te pasa. Sí, sí, sí. Y cuando llego al final veo otra valla y digo, va, hasta aquí no nos dejan pasar. Pero detrás de la valla he visto muchos puestos de comida, muchísimos puestos de comida, todos esos puestos de comida. Y una cosa lleva a la otra. Y esto es el resultado de lo que nos ha pasado.